otro salto por el otro lado. Ahora sí gana el Paquito. Almendra. La buena pelota de Ceballos. Termina tocando Almendra. Lo presta un gusano. López. Diagonal de Salvio. La va dominando con el centro y ya va saliendo por el pedido. El Irma por adentro a Ramírez. Muy buen anticipo contra Bajes. Termina entregando Pablo. Sigue Fabra. Qué bien que tiró. Se la llevó Fabra. Tira el centro. La sacaba Calzaterra. Ceballos. Canales. Pablo Pérez. Fabra. Va a ir Bajes. Canales. Ítole. Lo siga Pablo Pérez. Larga para Salvio. Sí. Pelota larga para que vaya a buscarla por derecha. El toco Salvio. Sigue marcando el centro del mismo Canales. Sánchez Abue. Campuzano. Otro centro de Almendra. De cabeza Canales. Otra vez Campuzano. Vuelve a empezar con Artíncula. Va el peruano. Artíncula. Se caía. Bajes en el área, domina el árbitro, le rezó. La regaló a Tíncula. Pablo Pérez, le vi que le quiero a Ramírez. Pablo Pérez, aquí va Tíncula. Acompaña por derecha, Ceballos, se viene a Tíncula. Arca firme, Canales. Tíncula, el tanto largo de Marcos Rojo para que vaya Bajes. De cabeza devolvía ya de cabeza Canal para que vaya a buscar al Balto Garro. Saltaba Pablo Pérez. Aquí devolvía Tíncula. Golpe de cabeza de Canales. Otra vez va Fabra. Atrás está Ramírez. Fabra, centro. De cabeza sacaba la pelota Canales. Lo necesita imperiosamente. Ramírez. El que marcaba saliendo del fondo de la Canales. Delante con Canales. Bajes. Sigue Bajes. Lo busca Cardona. Bajes. Campuzano. Mano. Busca Cardona y lo encuentra. Cardona. Villa. Lateral ofensivo para Boca. Maxi La Fiera hoy por la izquierda. El pelotazo de Aguirre que va para Garro. La saca y la despeja Nico Domingo. De cabeza para ganar Canales. Ya la creer el gol que perdió Newell. Va a la contra. Y a correr con Ramiro Enrique. Quiere ser Canales. Corta. Y hay tiro de esquina. Llegó bien Canales. Jugando atrás para Cambeses. La quería Cruz, no podía. La termina despejando bien Canales, frenándola para jugar. De volantes, Álvarez y Urzi, que son como flechas para darle velocidad a cada jugada de ataque para el equipo visitante. La tiene la lepra. Canales. La tirará aquí en Rosario. La pelota que va para que busque Ramiro Enrique, ganaba Canales. Va para... Quintero, mete con todo, Pancho González. Canales, buena de Canales, contra Cruz. Muy bien, la dejó para, la juega para Juan Álvarez. La pide Cruz, es rápido, va con todo abajo. Tremendo corte de Canales, se rompe la palma de los Newell con el central. Muy bien, de los mejores partidos. Va contra Álvarez, viene Álvarez, soltó para que vaya Flores. Canales, otro corte más de Canales. Adelanta sus pasos el central. Largo pelotazo para que vaya Cruz. Abajo Cruz, llega con todo para marcar Canales. Para todo. Sí, absolutamente. Ya desde el viernes, después apareció un remanente unos días después, pero nada, todo agotado. De Vítolo, va para Funes. Trataba de aguantarle y no podía. El despeje para que corra Ramiro Enrique. Vuelve a ganar de cabeza, ahora es... Él va a venir acá. Donde la lleva Luján. Mete Luján, pelotazo para Di Santo. Atento, tiempista. En el Sara Fernández Mercado, que allá va a encarar. Mete Fernández Mercado, la pelota pasadita. No llega a Huita Fernández. El... Es alarmante, un equipo que quedó muy largo, muy separado entre líneas. Ganó la espalda, ahora Huita Fernández. Muy bien por Canales, ¿eh? Después, sí, pelota que vino para Huita Fernández. Va visitando la baja de cabeza, Peruzzi. La viene aguantando, la deja Fernández Mercado. Le dio y se encontró con él. El... A ver, toda. Roja la mete contra el área, pasó, Cerutti tiene el empate, dominó, Pocho, va Cerutti. Gran cruce de Canales. Los dos centrales de San Lorenzo.
La tiene Ubita, va Fernández, la dejó Pochovano, puede ser útil, la termina sacando Canales, después va a tener el área y mete el centro de sobra, avisando solo Pocho, va a ser útil, la bajó Ubita Fernández y Canales, Salvador ahí. Se la viene sacando de media vuelta, pelota para Di Santo, que evita que se vaya hacia el medio, la dejó jugable, pero Ubita Fernández la rebotó. Gana 3-2 ese partido y sale de la zona de descenso directa para ir después a disputar la promoción. Sané, Zapata, levanta Zapata, Perú sí de cabeza, Ceruti va, pero antes Canales, iba Ceruti, gana Canales. El empate, ¿no? Todavía no ha generado situaciones, pero está compitiendo bien el equipo de Taffarel, más allá de todo. San Lorenzo está tranquilo, pero no debe confiarse. Avellani, atento, estaba la marca en el fondo de San Lorenzo y Fernández Mercado pone a correr al perrito, allá va Nahuel Barrios, no llega. Pelota deriva en Aguerre, lo va a presionar Di Santos. Ah, rebote después de Sordo, vino para el perrito Nahuel Barrios. Ya a correr Barroja, queda mano a mano. Barroja muy bien por Canales. Que era, buen recurso del paraguayo desde el piso. Falcioni no, recordemos que hoy vuelve Velasco después de purgar la sanción por 5 amarillas. Que despeja. Pero saca la pelota Newell, Canales tocando atrás para el arquero. Otra vez Independiente con Fabricio. Perdió Roa, tocó mal. Devuelve Canales. Buena para Comba, Pase. Que aproveche este lateral y mucha intensidad los chicos. Lo que más le marca es esto, que sea intenso. ¿Cuánto hay hoy aquí de público? Teniendo en cuenta el aforo, por última vez, porque ya la fecha próxima de local, y hubo el programa como todo, ¿no? Buen tiro de Roa, buena gambeta de Roa, tocó el turno de Parmigino, anticipa. Si bien no es un buen partido de Independiente, tiene las chances más claras. La de Roa, la de Silvio, Menas, la Juntín y esto. Son tres en 25 minutos. Con el equipo de Canales, Pablo Pérez, Canales, aquí debe llegar Independiente, aquí se viene Roa, toca Independiente, se viene Roa, la filtró para Romero, y aquí devuelve Canales, está pendiente con Velasco, se perfila Velasco. Le cerró justo el remate Canales, vio el resquicio Velasco, estaba buena la idea de rematar cruzado. Cachabue, qué mal la paró Cachabue, y ahora se viene el contraataque de Roa, y a correr que iba para el chino, pero tocó mal Roa, devuelve Canales, se va sumando Ortega, la pelota al área. Ya juega Ortega, revolea Mancuillo. Anticipa Canales, la pone en juego. El campeonato empató una y perdió seis. La pelota contra el área, gana en el fondo Canales. La pisa el zurdo, sale bien. El capitán de Vélez con la pelota, juega de zurda. Va para Lucero, al piso, bien anticipando Canales. Frena ahora, levanta la cabeza, mete el centro. Desvío en el camino, pone el cuerpo, bolsa falta. Para Hanson, la devolución para Mancuillo, va Mancuillo. Iba para Lucero. Sale Canales. Mira que impresiona, Mancuso. Bien Canales. Cambio de zurda para Castro. Pelota para que vaya bolsa alta. Llegar primero Canales. Saca el zurdo. Ha firmado la zurda, le queda muy arriba, Lucero. Bien pegó de los Santos. Cabecea Canales, la pelota fuera, la pelota es corto. Gianetti, mira la que hizo Gianetti. Pero recupera ya la pelota. Canales, ojo Canales, saca Guerre. En los últimos 5 cruces de Vélez y Newell's. ¿Cuál fue? Vélez 1, Newell's. Le pica Lucero, le pica Lucero, va Hanson, le pica Lucero, va para Lucero. Al cruce va Canales, pone el cuerpo, bien, lo desacomodó, todo lícito. Bien Canales. Buen partido, ¿eh? Sí, vale. El segundo palo que está, la tiene Thiago, liquida. Un control largo, lo que acaba de perder Thiago. Adentro va Thiago Almada. Gana Vélez 2-0. Tarragona. Gana Canales. Lo persigue Tarragona. Al piso. Ahí enfrente.